Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Fe en Dios al Extremo. Vamos a poner ante el altar del Señor sus intenciones. Fue el descanso eterno de María Teolinda Mora, Félix Carrillo, Pedro Anael Sanguinetti, Gabriela Pérez, Ramón Hernández, Zaida Pérez, Padre Adolfo Trejo, Amelia Hernández, Tira Marquina Gil, María Belina, Ada Briceño, José Marino Ramírez, José Marcial Acuña Marquina, Luis Ramón Mateus, Luis Miguel Acuña Marquina, Reina Peña, Ana Lucía Moreno, Eduardo Fernández, Florinda Guerrero, María Gabriela Aldana, Janiel del Rosario, familia Arias Herrera, familia Quintero Arias, Sandra Sandoval, familia Bonilla Moreno, Homero Acuña, Marlene Acuña, Brian Keefe, Miguel Padilla, Nikita Bobes, José Torres, Gabriela Mejías, Karen Mejías, Jorge Mejías, María Bienvenida, Miguel Sevilla, Fernando Flores, Chela García, Aura Zambrano, Lina Muñolo, Oswaldo González, Lady Terán, Aura Chirinos, Ángel Herrera, Enrique Gudiño, Diego Fernández, Livia Vázquez, Marta Barajas, Fran Rivera, Nisa Cintrón, Giseli Rosales, Natalia Chaparro, Diana Sánchez, Obdulia Vergara, César Hernández, Grupo 430, Erika Mederos, David Briceño, Jorge Páez, Liliana Palacios, Paulina Palacios, Johan Chaparro, Marcelo Chaparro, José García, Ana Villamizar, José Herrera, Joan Melis Olivar, Carolina Rodríguez, Patricia Priego, Agripina Camacho, Delvis Villamizar, Luis Hernández, Julio Rosales, Nora Villegas, Diego Flores, Sonia Serrano, Ninoca Nieves, Genoveva Costa, Carlos Cisternas, Pablo Semper, Esperanza Serna, Nancy Esperanza Ramírez Serna, familia Ramírez Serna, familia Medellín Ramírez, familia Cruz Ramírez, Marixa Asunción Quintero, Marixa Alejandra Quintero, Marixa Carolina Quintero, Marixa Valentina Quintero, Ibrahim Quintero, Matías Paulini, Fernando Engaña Pizarro, Carlos Manuel Díaz Núñez, Jacinto Hernández, Marta Elizabeth Serna, Jessica Luján, Joan Pablo, Gustavo Olivera, Nancy Olivera, Isabel Olivera, Daniela Olivera, Inés Álvarez, Manuel Álvarez, Lucía Bruns, Adela del Carmen Torres, Mildred de León, Omarly y su hija María Camila, Isamar Lopeza, Padre Andrés Eloy Bastidas, Seminario Susano Nuestra Señora del Pilar, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la vida monástica, por las intenciones de hermanas Clarisas, Josefinas, Marianitas y Belemitas, por las almas del purgatorio y por todos los enfermos. Aquello que sintió Jesús, nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Yo vivía muy tranquilo y descuidado y pensaba haber cumplido mi deber. Muchas veces yo pensaba equivocado, contentarme con la letra de la ley. Mas después que mi Señor pasó, nunca más mi pensamiento descansó. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. El Señor la rodeó cuidando de ella, la guardó como a la niña de sus ojos, como el águila extendió sus alas, la tomó y la llevó sobre sus plumas. El Señor solo la condujo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre,
y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando la memoria de Santa Teresa del Niño Jesús Virgen. Estamos hablando de una de las místicas más importantes de la Iglesia Católica, de la espiritualidad cristiana católica, de la Contrarreforma. Junto con San Juan de Ávila, ellos hicieron un trabajo espiritual e histórico muy importante dentro de la Iglesia. Vamos a pedirle a ella que interceda por nosotros para que busque y dé inspiración a almas místicas que se encuentren con Dios profundamente. Vamos a pedir perdón a Dios por todas nuestras faltas y pecados en un momento de silencio. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Concédenos la gracia de seguir confiadamente el camino de Santa Teresa del Niño Jesús, para que nos sea revelada por su intercesión tu gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la lectura de la Palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Baruc. Reconocemos que el Señor Dios nuestro es justo, y todos nosotros, los habitantes de Judá y de Jerusalén, nuestros reyes y príncipes, nuestros sacerdotes, profetas y padres, nos sentimos hoy llenos de vergüenza, porque hemos pecado contra el Señor y no le hemos hecho caso. Lo hemos desobedecido y no hemos escuchado su voz ni hemos cumplido los mandamientos que Él nos dio. Desde el día en que el Señor sacó de Egipto a nuestros padres hasta el día de hoy, no hemos obedecido al Señor y nos hemos obstinado en no escuchar su voz. Por eso han caído ahora sobre nosotros la desgracia y la maldición que el Señor anunció por medio de Moisés, su siervo, el día en que sacó de Egipto a nuestros padres para darnos una tierra que mana leche y miel. No hemos escuchado la voz del Señor, nuestro Dios, conforme a las palabras de los profetas que nos ha enviado, y todos nosotros, siguiendo las inclinaciones de nuestros perversos corazones, hemos adorado a dioses extraños y hemos hecho lo que el Señor nuestro Dios reprueba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado
tu santo templo y han convertido a Jerusalén en ruinas. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña y la carne de tus fieles a los animales feroces. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y arderá como fuego tu ira? Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdonas nuestros pecados. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: ¡Ay de ti, ciudad de Corosaín! ¡Ay de ti, ciudad de Bethsaida! Porque si en las ciudades de Tiro y Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. El que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Más que una homilía, este viernes realmente es penitencial. El libro de deuterocanónico de Baruch, la antífona del Salmo, todo el Salmo en su conjunto, y el mismo Evangelio nos está invitando a pedir perdón. Hagamos en este viernes penitencial una oración de perdón por todos los abortos que se han cometido en el mundo, por todos los pecados que se cometen de lujuria, de soberbia, de esclavitud para nuestros hermanos, el abuso de menores, la prostitución de niñas en la frontera, de muchachos en las fronteras, por las ventas de drogas, por el daño al medio ambiente, por todos nuestros pecados personales.
por todos los pecados que hemos cometido como iglesia, como comunidad de creyentes, pero como que si no fuésemos creyentes. Perdón, Señor. Perdón por todos nuestros pecados, por las infidelidades, tanto en el sacerdocio como en el matrimonio. Perdón, Señor, por no ser buenos padres, por no ser buenos hijos, por no ser realmente unos verdaderos seres humanos, por comportarnos como animales, por odiar, por guardar rencor. Perdón, Señor, perdón. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, al proclamar las maravillas que has realizado en Santa Teresa del Niño Jesús, te suplicamos que, así como su vida fue agradable a tus ojos, aceptes igualmente complacido el homenaje de este servicio sagrado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por el Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y se adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, aquí está Jesús, Él es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. En el Señor pueden darse la paz. Ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Queridos hermanos, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichos son nosotros los invitados al banquete de su amor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Para las personas que no han podido recibir la comunión, digan conmigo: Señor Jesús, no te puedo recibir sacramentalmente, pero te quiero recibir espiritualmente. Llena mi vida de tu amor, de tu paz, de tu misericordia. Bendice a mi familia, a mis amigos y a mis enemigos. Te doy gracias, Señor, por siempre estar a mi lado. Amén. Digamos juntos la oración que la Virgen María nos enseñó. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Celebra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. El sacramento que hemos recibido, Señor, enciende en nosotros aquel amor ardiente con el que Santa Teresa del Niño Jesús se entregó a ti e impetró de tu misericordia el perdón para todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por estar ahí, por el apoyo material, por el apoyo espiritual. Dios se los multiplique infinitamente. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, un niño quiero estar.